Carla Eugenia Salinas García, viceministra del Interior. En la avenida Bolívar se realizó el desfile en homenaje al 45 aniversario de la fundación del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, donde marcharon 36 bloques con 2.234 miembros de ambas instituciones, un acto donde el presidente Daniel Ortega recordó los orígenes de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el General Sandino. Y nuestro General Sandino, que libró esa batalla heroica, donde los invasores yanquis no lograron derrotarlo. Y todos no podemos dejar de recordar lo que pasó. El presidente recordó la valentía del general Sandino y la forma en que fue atacado por los marines norteamericanos que no lograron vencerlo. También la forma en que Somoza García, en coordinación con el embajador de Estados Unidos de la época, lo emboscaron al salir de una cena en la casa presidencial para posteriormente fusilarlo junto a sus acompañantes. Detrás del general Sandino viene la hija del presidente de esa casa. Cuando ve que están los guardias tendidos y ordenándole a Sandino y a sus acompañantes que bajen, ella corre y le dice que el general Sandino, que viene de cenar con su padre, y no vieron razones. Ahí lo llevan y lo fusilan. Un ex militar que fue oficial de la Guardia de Somoza indicaba que el lugar donde lo llevaron fue ahí donde está ahora la Ayac Delgado, en la carretera norte. El presidente también se refirió al inicio de las matrículas para el ciclo escolar 2025, reafirmando el mandato del primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Díaz, la misión de proteger a los estudiantes. General Díaz, que la policía juega un papel crucial para cuidar, proteger, que no hayan problemas, que no hayan accidentes, que no hayan delincuentes ahí afectando. O sea, garantizar la paz. Ortega reafirmó también que es la paz el gran objetivo de las instituciones que nacieron con la revolución, y es defender la paz para defender la soberanía nacional. Defender la justicia, el derecho a la educación y a la salud es también defender la soberanía nacional, aseguró. Trabajo que se realiza para erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses. Héctor Calero, TV Noticias. 5 aniversario de fundación del Ministerio del Interior y Policía Nacional, cierra el desfile La Paz Somos Todos.